Yo no estuve presente en su relación pasada. Lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno si tú quieres confiar o no. Y yo elijo creer en las cosas que él me dice. A Irina Baeva la pueden llamar una excelente actriz. Puede ganar 100 mil millones de premios, ser la más guapa del mundo. Y aún así, muchas personas afirman que ella fue la causante de terminar el matrimonio entre Gabriel Soto y su ex esposa Geraldine Bazán. Ahora, a través de una entrevista, de nueva cuenta Irina Baeva da más detalles acerca de cómo inició su relación con Gabriel Soto, confesando de último momento que cuando ellos estaban juntos, Gabriel no estaba divorciado. Y ha sido sumamente complicado, porque no era algo con lo que yo en ningún momento pensé toparme, y de pronto era una cantidad de cosas que yo decía, es que ya no sé cómo salir de esto. No es novedad de que esta pareja realmente ha sido la comidilla del pueblo. Muchísima gente todavía señala a Gabriel Soto de haberle sido infiel a Geraldine Bazán con Irina Baeva. Algo así como dice la canción Amor de tres, es una mala relación. Todo este relajo ya superó la paciencia que tiene Irina Baeva. Por eso, de nueva cuenta, quiso aclarar la situación y el malentendido que ha tenido el público a lo largo de los años. Pues aunque Gabriel Soto legalmente seguía casado, él ya estaba separado. ¿Por lo que ella definitivamente no provocó su divorcio? Fue un error. A lo mejor nos precipitamos nosotros en empezar una relación cuando él estaba no divorciado, separado. Para poner más o menos una línea del tiempo, recordemos que en 2017, Gabriel Soto y Geraldine Bazán hicieron pública su separación. Para el 2018 firmaron su divorcio. Sin embargo, a inicios del 2019, el actor e Irina Baeva confirmaron su romance, lo cual despertó varios chismes, ya que aseguraban Gabriel Soto seguía con Geraldine Bazán cuando empezó a salir con Irina Baeva de manera no oficial. Irina le dijo a Mara Patricia Castañeda que ellos, cuando empezaron a andar, Gabriel ya estaba separado de Geraldine, pero al final de cuentas no había ningún papelito firmado. Yo no estuve presente en su relación pasada. Lo que él me contó, lo que él me decía, ya depende de uno si tú quieres confiar o no. Yo elijo creer en las cosas que él me dice. Irina siguió recalcando que su intención nunca fue afectar a alguien, que el andar con Gabriel Soto no fue para hacerle mal a la gente, que de hecho, nada de esto estaba en sus planes. Simplemente se enamoraron y su relación es tan sólida al día de hoy. Irina Baeva afirmó que su relación es súper bonita, llena de confianza, y que han estado tan felices que se han puesto frente a frente contra viento y marea. Que nos vamos a casar y queremos formar una familia a pesar de todas las cosas que han sucedido y de lo que se ha dicho. Aquí estamos. Una de las cosas que la actriz sí mencionó es que no ha sido nada fácil lidiar con las reacciones de la gente y cómo es que el público tomó un bando, ya que llegó el momento donde estos chismes se intensificaron hasta el infinito y más allá. Para buena noticia de algunos, mala para otros, Irina Baeva y Gabriel Soto están próximos a casarse. Después de haber sobrevivido a una gigantesca ola de comentarios y señalamientos en redes sociales, la actriz al final de cuentas fue quien pagó los platos rotos y los sigue pagando hasta el día de hoy. Hay momentos en los que Irina Baeva recibe tantos y tan malos comentarios que ha bloqueado por completo sus redes sociales y únicamente un grupo selecto de personas pueden escribirle a la actriz. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.